Buenos días, chicos. Iniciamos un tema: evolución de los primates y homínidos fósiles hasta el Homo sapiens. El indicador de logro que queremos obtener al final de la clase es: indaga, representa y describe con interés las características de los distintos primates fósiles y homínidos fósiles hasta el Homo sapiens. Vamos a ver una reflexión para que podamos nosotros hacer nuestro propio análisis, y es que para ser feliz no importa lo que el mundo me ofrezca, sino lo que tú puedes ofrecerle. Deja que tu corazón cumpla con su deber, que es querer y amar a todas las personas, indistintamente quienes sean. Así es que les dejo esa reflexión para que ustedes puedan hacer su propio análisis y le den todo el amor posible a la familia, ya que están con ellos. En la segunda diapositiva, esta es de la evolución humana, pero vamos a hablar en todo lo que es el tema evolución de los humana biológica, porque hay una evolución que se llama evolución cultural, que es de las herramientas y todo lo demás. En esto podemos ver un árbol filogenético de los prosimios hasta lo que es el humano. Recordémonos que nosotros no dependemos de los monos, sino que cada quien tiene su propia rama. Pero sí tenemos un tronco en común que se le conoce como primates, que va más adelantito en esta tercera diapositiva. Vamos a ver de que están divididos en monitos y en humanos. Vamos a verla acá. Tenemos que el orden de los primates se divide en dos como subórdenes, que son los prosimios o conocidos como primates inferiores, que es donde están todos los monos pequeños. Y el otro que es antropoides, ¿verdad? Primates superiores, que es donde está la gran mayoría de especies, más de 175 especies. En los primates inferiores o prosimios que nosotros le conocemos están los lémures, que son aquellos que tienen una colita con rosquillitas, ¿verdad? Tarsio, los monos pequeños, los monos inferiores, e incluso están los monos, ¿verdad? Musarañas arborícolas están en este grupo. En los antropoides, ¿verdad? O primates superiores se divide en tres clases. Una clase que se le conoce como cébidos, ¿verdad? Es esta, cébidos o monos del Nuevo Mundo. En este tenemos el mono araña, que es una de las especies que en nuestro país, ¿verdad? Las están cuidando en una isla. Ahora es como una reserva natural en el que las cuidan. Tenemos el mono capuchino, ¿verdad? Y el mono ardilla. El mono araña también está en el zoológico, que es la gran mayoría que nosotros vemos por ahí. Está la clase Cercopitecoidea o Cercopitecos o monos del viejo mundo. En estos monos está el macaco, babuinos, mandriles. Son aquellos monos que ustedes vieron en la película del Rey León. Pues incluso también aquí están los monitos, los pavianes, que una de las características que ellos tienen es que sus ¿verdad? Glúteos son de color rojo. Cualquiera podría pensar de que es porque ellos pasan sentaditos en sus glúteos, pero no, la verdad, especies son así. Bueno, en los otros tenemos los hominoidea o clase hominoidea, homínidos. Entre estos tenemos los grandes monos, que de verdad orangután, los pongidos, chimpancé, gorilas, que son aquellos monos gigantes. Y por el otro lado están los homínidos, que donde estamos nosotros, los seres humanos. Pero yo les decía, pertenecemos a un gran orden que es primates, o es como el tronco del árbol, pero cada uno de ellos tiene su propia de verdad rama. Entonces no venimos de los monos, ni los monos vienen de nosotros. En este cuadro quiero presentarles a ustedes las diferencias entre los pongidos grandes o monos grandes, ¿verdad? Y el hombre. Pero rapidito así para, porque ustedes esto ya lo hicieron en una línea del tiempo. En los pongidos o grandes monos, como los chimpancés, gorilas, el cráneo, la capacidad craneal de ellos es bien chiquita.
En cambio, los homínidos, la capacidad craneal que nosotros tenemos anda alrededor de 2.200 centímetros cúbicos. Es un cerebro completamente complejo porque tiene la capacidad de razonar, usar un lenguaje articulado. Y no solo eso, sino que también el crear, el poder utilizar la tecnología con conocimiento propio, pues eso nos hace de que tengamos un desarrollo bastante cultural muy amplio. El cóndilo occipital o cresta nucal, que es donde va el cerebro, donde inicia el cerebro, tenemos nosotros de que para ellos es muy fuerte, andan completa en cuatro extremidades, nosotros no, es verdad, es reducido porque no andamos completamente erguidos en forma bípeda. El paladar de ellos es hacia adelante, largo, y el paladar de nosotros es completamente reducido, lo que está arriba de la lengüita o arriba de la lengua de nosotros. En la otra es los dientes incisivos, los que servimos nosotros para poder, que le llamamos, ¿verdad?, los caninos. Caninos por ahí y otros, los premolares, que es el que somos completamente nosotros, ¿verdad?, una forma bicúspida. Ellos, pues no, es puntiagudo. En el caso de la pelvis estrecha y delgada, nosotros tenemos una pelvis más ancha, aplanada, para soportar completamente las piernas y tener la forma bípeda que nosotros andamos. En la capacidad para fabricar utensilios, herramientas y todo lo demás, pues no, ellos no lo saben, no tienen el conocimiento, no usan la razón. Nosotros sí tenemos una capacidad muy amplia para poder crear, hacer, manipular y otras cosas más. Aquí vamos a ver cuatro características de los homínidos. En el caso tenemos la hominización, que este es un proceso completamente evolutivo que el hombre ha cambiado a través del tiempo. Tenemos, además de esto, no solo en una forma completamente del cerebro, de comportamiento y todo lo que también en una forma, en una evolución que se le conoce como evolución cultural, el uso de las herramientas con gran detalle. Entre los cambios anatómicos es completamente andar erguido, o sea, una marcha bípeda, andar en dos piernas, liberación de las extremidades anteriores, los brazos, para poder cargar, andar y todo lo demás. Por ahí mayor volumen craneal o encefálico. Los anteriores pues tenían una capacidad craneal bien reducida, andaba por 450 centímetros cúbicos y nosotros andamos más de 2.200 centímetros cúbicos. Disminución del prognatismo, la mandíbula saliente hacia adelante, nosotros ya no. Y los arcos ciliares son los de los ojos. Son mucho más reducidos, para ellos era más grande y la parte de arriba era pronunciada, el hueso de ellos era muy grande. Entre los cambios psíquicos que se nos dan, los cambios de conducta, aunque hay momentos, los humanos regresan a esos cambios bastante como por comportamiento, no usando la razón, sino el hecho de hacer las cosas y después piensan. Un lenguaje completamente articulado, somos racionales, la inteligencia, los míos, con todo el uso de la tecnología que nosotros hemos hecho y la hemos usado correctamente en algunos casos, otros no. La capacidad de abstracción, usted lee y sabe lo que está leyendo. Y en la evolución cultural, que es uno de los temas que vamos a ver más adelantito, se remonta al aprendizaje diario que nosotros tenemos. Uno de ellos es construcción de herramientas y otros utensilios como hacer aritos, pulseras, para usarlos, pues ese es construir, hacer manifestaciones artísticas, ¿verdad? El progreso científico, pues no lo podemos dejar de lado. Hemos llegado hasta cuánto, ¿no? En genética. Biotecnología, manipulación de los alimentos, células madre, clonación, y hay muchos, muchos más. En los géneros que vamos a desarrollar, ¿se acuerdan en la línea del tiempo ustedes hicieron? Está un género que es el Australopithecus, el nombre científico tiene género y especie. Entre los dos géneros, Australopithecus y tiene varias especies, y este el género Homo.
Los Australopithecus, esto se les conoce como antepasados bípedos de los humanos con una capacidad craneal completamente bien reducida, anda por 300 a 550 centímetros cúbicos en algunos casos, porque anda por alrededor de unos 450 centímetros cúbicos. El género Homo son bípedos completamente, andamos en dos extremidades y completamente erguidos. Oiga, tenemos una variedad en la capacidad craneana que aumentó mucho más cuando se desarrolló lo que es la evolución cultural, la investigación científica, el desarrollo y otras cosas más. Entre más le exijamos al cerebro, pues va a dar más. Acá les presento la ubicación que tuvieron todos los, más que todos los Australopithecus, fue en África, comenzó en África. Esta es la tierra más antigua, la tierra de Town, que nosotros le llamamos, por eso hay un niño que se le conoce como niño de Town. Entonces, en toda la parte de África, por aquí está Kenia, que se considera de que es donde se encontraron los fósiles más antiguos. Entonces podemos ver nosotros, solo para que ustedes puedan ubicar en el cómo fue o en qué lugares, ¿verdad?, de la tierra, pues fue lo que es los principales yacimientos de los fósiles de Australopithecus. Entonces, solamente para que ustedes lo puedan ver, aquí tenemos afarensis, Australopithecus ramidus, verde especies, anamensis, afarensis otra vez y otros más. Dependiendo del lugar donde ellos, ¿verdad?, los ubicaron, así es el nombre que le dan a estos fósiles. Bien, tenemos en la evolución de los homínidos, evolución, yo les vuelvo a decir, no es cultural, sino que biológica. Oigan, porque son cambios en la anatomía, fisiología, psíquicos o de comportamiento. Tenemos a Sahelanthropus tachadensis. En la PAES le conocen como procónsul, o pueden ser que en algunos casos ustedes lo encuentren como ¿verdad? Ramipithecus o otro. El cráneo de este fue encontrado en el 2001, pero tiene una cantidad de años, ¿verdad? Que es el más antiguo. Su dentadura, igual a las demás homínidos, es grande para poder cortar, romper, comer carne o frutos o semillas. La capacidad craneana es como un simio, ¿verdad? Un monito. 350 centímetros cúbicos, pues es muy pequeño. Entonces, de los dientes, les decía a los investigadores, los dientes les dice qué tipo de nutrición tenían ellos, si era fruta, semillas, carne, otros más. Si los dientes eran bien grandes, era carne la que ellos comían, pero en este entonces era recolección de frutos, semillas, raíces y otros más. Tenemos Ardipithecus ramidus, que en algunos casos en el árbol filogenético Ardipithecus lo ponen como Ramapithecus. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque Páez a todos ellos le llama como el hombre más antiguo, ¿verdad? Procónsul. La capacidad de ahí, tenemos una capacidad completamente craneal bien reducida. Y lo que nada más hallaron fue ¿verdad? Los maxilares. Entonces no se sabe completamente si, ¿verdad?, cuánta era la capacidad exacta que ellos tenían, sino que andan alrededor de unos 300 o menos. En la Australopithecus anamensis, ¿verdad?, hallado en 1995, se encontró nada más lo que es la tibia. Entonces, evidencia que podría ser de que era completamente, tenía una posición bípeda. Pero solo es para que tengan un conocimiento de que el género Australopithecus tenía varias especies, ¿verdad? Pero les decía yo, este es el género y esta es la especie, que va en nombre científico, en resto, ¿verdad?, en minúscula, y solamente la primera letra va en mayúscula. Australopithecus afarensis, el afarensis, famoso, porque le llaman el fósil más famoso, conocido como Lucy, los hijos de Lucy, que se nos llama, el cráneo que encontraron de Lucy es casi completo. Tenemos nosotros, tenía un pulgar completamente oponible en el pie,
¿Verdad? Como que fuera una mano, los huesos, rodillas y todo lo demás, sí, ¿verdad? Lo encontraron casi completo, han reestructurado todos los huesitos y entonces hay evidencia de ello clara. La capacidad craneal que ustedes pueden ver es sumamente pequeña, 400 a 500 centímetros cúbicos, es muy pequeña. Entonces, aquí comparan el chimpancé y una ¿verdad? Y el australopithecus para que vean cómo ¿sabe? Entonces tenemos ¿verdad? Aquí este es Australopithecus afarensis Lucy, que es muy famoso porque a partir de ello decimos la descendencia es Lucy, y el chimpancé. Entonces es mucho más salido, si ustedes ven acá la mandíbula de ellos bien más salida. Y tenemos, ¿verdad? El Australopithecus, se le conoce como Australopithecus afarensis, y este Pantroglodita, que es el chimpancé, el monito, ¿ya? Acá les pongo una diapositiva, una imagen en la que vean ustedes toda la cantidad de huesos que han encontrado de Lucy, que es uno de los que más completos, ¿verdad? Tienen. Los primeros restos encontrados fueron los de Australopithecus afarensis o Lucy, que le llaman así porque en ese entonces estaba de moda la canción de los Beatles. Entonces, por eso la estaban escuchando, ¿verdad? Los señores que estaban excavando. Entonces, le pusieron Lucy. En el Australopithecus africanus, que es otra de las descendencias de Australopithecus, por hoy yo les decía que es una cantidad de homínidos. Esto es llamado el niño de Town, porque yo les decía anteriormente que la tierra de Town es como la partecita de abajo de África, ¿verdad? La más antigua, la tierra más antigua. Y tenemos por ahí que es un cerebro casi similar a los simios. No tiene mucha diferencia, es bien pequeñito, ¿ya? Y el niño de Town, porque es pequeño, muy pequeño, anda 1,25 a 1,45. Australopithecus, ¿verdad? Africanus se los presenta acá de que ya tenía una como descendencia en el que andaban, ¿verdad? Pareja formando la familia. Entonces era casi erguido, lo único que la parte de la nuca ya era bien fuerte. La parte pragmática de la mandíbula hacia adelante y mucho pelo en todas las partes del cuerpo. Robustus se le llama así, más que todo, si ustedes ya ven el físico de él, es más como un niño, una persona asiática, ¿ya? Los ojitos pequeños, si vemos nosotros que tiene una descendencia, una cara completamente como ovalada. ¿Por qué se identifica este? Porque se le encontraron que tiene movimientos precisos en la mano. Porque tenemos, ¿verdad? Que hay huesos, piedras utilizadas para cazar y recolectar raíces, para excavar, para sacar raíces, pues ella, ¿verdad? Ocupaba puntas. Vivía en África, Australia, Europa, Asia, más que todo, ¿verdad? La parte de Asia. Una estatura casi igual a la de nosotros, 1,50, 1,70. Su peso era muy reducido y la capacidad craneana ya andaba por algo, 900 a 1,300 centímetros cúbicos, ya tenía una capacidad completamente de andar recolectando, elaborando y comenzaba ya a saber qué es lo que estaba haciendo. Bonsai, pero es más asiático. Definitivamente se le ve la carita que ellos tienen. Se le conoce de que se encontraron instrumentos de piedra asociados al cráneo y la capacidad craneana era bien baja, de 500 centímetros cúbicos, pero se ve que es un niño o un hombre asiático. En el género Homo, que es el otro género que nosotros vamos a desarrollar así rápido, porque ustedes ya esto ya lo vieron, lo único que estamos haciendo es retroalimentando lo que ustedes ya tienen. Las innovaciones hacia la evolución del ser humano en el género Homo, hombre pensante, Homo es hombre, ¿verdad? Pensante. Entre ellos, yo les he puesto nada más cinco, pero hay muchos más.
es el incremento del tamaño del cerebro, una capacidad cerebral mayor, y por lo tanto el desarrollo de un lenguaje articulado comienza ya a definirse en ellos. Uso y perfeccionamiento de las herramientas, cada quien fue creando, haciendo y utilizándolas, y cada uno hacía mayor número. Manejo del fuego, esto es como la parte principal. Tenemos nosotros que se le conoce de que fue una de las cosas que los hizo como la innovación, como el descubrimiento de la electricidad para nosotros. Fue conocida como la más importante, ¿verdad? Para el control del fuego, lo cual, ¿por qué? Porque les protegía del frío y les permitía cocer los alimentos. En el desarrollo de la obtención de los alimentos, recordémonos que ellos eran recolectores, sacaban las semillas, las raíces, pero los primeros homínidos pudieron desarrollar la caza, comenzaron a cazar. La evidencia más clara de ello es la caza cooperativa, ¿verdad? Dada hace más o menos 500 mil años. Posiblemente combinaban la caza con la recolección y lo que era la carroña para poderse alimentar. Se alimentaban de animales muertos para obtener la proteína. Entonces, ellos, ¿verdad? Ya comenzaron a combinar todo: caza, pesca. Lo hacían en una forma cooperativa, invitaban a más de las aldeas y lo hacían juntos para cazar los grandes animales, mamut y otros más que estaban en la época. El desarrollo de manejo del fuego que hablábamos nosotros por ahí, de que son una de las cosas más importantes que, ¿verdad? Que ellos tenían por el hecho de que estaba congelada, la tierra estaba congelada, entonces se morían del frío. Entre estos, yo se los he puesto acá en la diapositiva, que el homo ordenado del más antiguo al más reciente, tenemos el primero que es el habilis. Habilis es habilidoso, creador, creaba las herramientas y las utilizaba con gran perfección. Ergaster, ¿verdad? Este como hombre completamente trabajador en Egipto, pues se le llamaba así. Erectus andaba completamente erguido en dos extremidades, antecesor. Este es el hombre europeo. Generalmente se le conoce como descubierto en Atapuerca o hombre español, ¿verdad? Homo antecesor, que me imagino que en Geo se los han mencionado a usted o en algún momento lo han visto. Heidelbergensis, que se considera de que es una está entre Erectus y Neandertalensis. Entonces, tenemos nosotros que Neandertalensis se identifica porque este de. Una de las cosas es que ya hacía rituales para enterrar a sus muertos, nos dejó un legado en el poder ir a visitar el tiempo de difuntos, pues Neandertalensis enterraba a sus muertos con rituales, flores y visitaba. Entonces se considera de que ya tenía sentimientos y Neandertal era uno de los que utilizaba el fuego con ya detalle para calefacción y para cocer sus alimentos, se comenzó a vestir de pieles y otras cosas más. Entonces, que es un paso a Sapien, pero Neandertal ya no hay, o sea, no hay descendencia, no se considera de que hay ninguna descendencia de ellos, porque es una de las cosas que en las lecturas le menciona de que desapareció porque fue una lucha entre, ¿verdad?, Erectus y Neandertales para poder sobrevivir. Para ver así rapidito, Homo habilis, tenemos nosotros por ahí solamente ¿verdad?, una imagen. Se le llama hábil porque fue habilidoso, creó sus herramientas y las utilizó, ¿ya? Dice que vivió en la época del Pleistoceno. Estamos hablando que el humano, recuérdense ustedes que apareció en la era Cenozoica, periodo cuaternario, ¿ya? Entonces, la única era que tiene épocas es, ¿verdad?, la era Cenozoica, que recordémonos nosotros que está la arcaica, ¿verdad? Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. Entonces, en la Cenozoica aparecemos nosotros, pero todos los humanos, pues todos los Australopithecus y luego el género Homo aparecen, estamos ahí. Primero que ellos fueron, ¿verdad? Por eso se le llama habilis, porque fueron los primeros que fabricaron y utilizaron las herramientas con gran detalle.
Ergaster, que a veces lo mencionan y otras veces no, porque se va Homo habilis, Homo erectus, Neandertal y Homo sapiens, que la PAES generalmente cuando ha venido alguna pregunta viene así: habilis, erectus, Neandertal y Homo sapiens. Ergaster, por hoy yo les decía de que es conocido como hombre trabajador, tiene una estatura de 1,80, es bien grande, aumento del tamaño cerebral, pues es bastante considerable. Erectus andaba completamente erguido, salió de África y vivió en Europa, pero se considera de que prácticamente la parte de Europa fue antecesor, que es el que colonizó y hay unas cuevas que se le conoce como Cuevas de Atapuerca en España, Burgos, pues ahí hay restos de antecesor. Se identificó por una gran producción de instrumentos con funciones completamente diferentes, 10 o más funciones diferentes que ellos tenían. Entonces, ya este se le considera que construía chozas para refugio, se metía en cuevas para poderse defender del frío. Ya tenían inteligencia, utilizaban completamente su cráneo. Heidelbergensis, estos son rasgos parecidos más a Homo sapiens. Es como que estuviéramos viendo los humanos de ahorita. Su capacidad craneana es muy similar y construía chozas para refugio igual que, ¿verdad? Igual que Erectus. Tenemos a este que es, se le conoce como hombre español, hombre europeo, ¿ya? Pero yo les decía que es descubierto en Atapuerca. Teníamos nosotros por ahí de que se cree que no hay ninguna descendencia en África, en ninguno de los otros lados, igual que, ¿verdad? Que Neandertal y otros, pero este no. Entonces se considera de que viene de Neandertal, ¿ya? Con un millón de años de antigüedad y se le considera como homínido más antiguo de Europa y una capacidad craneana de 1000 centímetros cúbicos, 1000 a 1200 centímetros cúbicos. Neandertalensis, que yo les decía de que Neandertal nos ha dejado un gran legado porque ya entierra a sus muertos completamente en tumbas, con rituales, ya le hacía todas las ceremonias, era ceremonial, y además de eso le llevaba flores a los muertos y iba a comer sobre las tumbas, igual como hace en México. Una capacidad craneana bastante grande y fabricación de instrumentos de piedra muy abundante, más de 60 tipos de instrumentos para la caza, ¿ya? El Homo sapiens, que somos nosotros, presencia notoria de un mentón, tenemos nosotros, ¿verdad? Ya se nos ve completamente, a ellos no, casi no tienen, y gran desarrollo cultural y cerebral. Hombre, ¿verdad? Que piensa, razona y sabe lo que está haciendo. Incluso al Homo sapiens, se le considera, como, no sé, como hombre de Cromañón, pero en algunos libros el Homo de Cromañón es Homo sapiens sapiens, que es lo más reciente, es lo último. Lo que hacía es que pintaba todo lo que él cazaba, lo pintaba y lo dejaba, ¿verdad? Evidencias en las cuevas que ellos estaban ahí para que vieran qué es lo que habían cazado. Entonces, se le conoce, ¿verdad?, de que todas las pinturas de las cavernas francesas y españolas, pues las hicieron ellos, eran pinturas rupestres, era un gran artesano, ¿ya? Creaba y hacía para poder, ¿verdad?, ornamentos para el cuerpo, él los hacía, ponerse collares, pulseras, aritos y otras cosas más. Entonces, esculpían los huesos y se los ponían, colmillitos y se los ponían. Entonces, todos los ornamentos de marfil, pues lo hicieron ellos. Tenemos por acá el origen de todos los homínidos, se remonta a las zonas de África, Asia y Europa, ¿ya? Entonces, esto todavía está, hay evidencia de ello y lo pueden encontrar, que están en las cavernas, pues todavía las conservan. Hay un mapa. Chicos y chicas, hay un mapa de la evolución en la distribución geográfica que yo se lo subí en uno de los materiales que se los mandé. Pues ahí lo tienen, oiga. Entonces, solamente para que ustedes se ubiquen, las rutas evolutivas que ellos siguieron, ¿verdad? Neandertalensis, Homo sapiens, dónde se ubicaron, cuántos miles o millones de años, Homo erectus. Entonces,
Homo floresiense, que este es uno de las, se encontró en la isla de Florence, ¿ya? Entonces es uno de los cráneos últimamente encontrados, diente, ¿verdad? Hallado en la cueva de Denisova. Esta es una de las muelas que se han encontrado. Entonces, todas las rutas evolutivas que ellos tuvieron, para que ustedes por lo menos más o menos se ubiquen. Entonces, se considera de que el humano salió de la parte de África y luego se expandió a Asia, todo lo que es Asia, luego Europa y de por último América. Entonces, ¿verdad? Asia, África, perdón, África, Asia, luego a Europa, parte de Europa y de por último se fue a América. Entonces, muchas gracias, chicos. Espero que esta retroalimentación pues nos sirva de mucho y que todas las preguntas que tengan las dejemos en la cajita para que luego yo pueda volverles a contestar y decirles todo lo que ustedes quieran saber. Muchísimas gracias. Pasen un buen día.